octubre de 2003 desaparece, lo asesina en Atahualpa de un disparo en la espalda. Lo que decían en la tele, que era el delincuente muerto, era mi hijo. Nos ponen a todos contra la pared. Las eléctricas o le van a dar bolsitas. Hacer como que lo van a fusilar, lo dejan en el descampado y los chicos tenían que volver descalzos. Para ir a jugar a la pelota y no volvió más. ¿No viste a un pibe de gorrita? Es morocho. Tiene una gorrita blanca, zapatillas azules, pantalón gris. Imágenes que golpean desde la oscuridad en que las han sumergido. El horror es inimaginable, innarrable. ¿Qué podemos pedirle a una imagen? ¿Podrá convertirse en un instante de realidad? ¿Cómo hacemos aparecer lo que años de historia han insistido en ocultar? Si el horror desafía la imaginación, ¿cuán necesario es arrebatar cada imagen al silencio obsceno? Nuestra cámara es el arma que apunta donde nadie quiere ver, haciendo ruido en la comodidad del silencio. Queremos preguntarnos lo que nos cuesta contestar. Somos una generación que se pregunta qué es desaparecer en democracia, qué es vivir en democracia. Si existe el hambre, la trata de personas y la razia en nuestros barrios. Y no sabemos casi nada, pero lo que sabemos no podemos callarlo más. La mentira es cada vez mejor. Nos venden amistad entre explotadores y explotados. No queremos ser tibias, ni creemos en lo correcto. Creemos en la bronca, que llega y nos invade. Perfecto, pues, bueno. Perdón, ¿podés decir el nombre? Perfecto, ahora vamos a... ¿Podés decir el nombre? No, porque Luciano lo detuvieron, lo golpearon, lo desaparecieron. No, pero tu hermano hizo algo. ¿Pero qué tiene que ver si Luciano hizo algo en todo caso? ¿Por qué motivo le van a levantar la mano? ¿Por qué motivo lo van a desaparecer? A enterarnos ahora cuál es el reclamo y lo vamos a dar a conocer seguramente antes que finalice el programa, si vale la pena darlo a conocer y si la historia es real, ¿no? Cosa que también en estos casos es importante verificar que sea algo real, ¿no? Escuchamos la voz que dijo, tapen la cámara que viene, dice. Primero Lu recibe esta oferta de trabajar para... En realidad nosotros le decimos trabajar, no es la palabra correcta. A Luciano se le acerca un policía y le ofrece robar para él, pero lo hace de una forma muy perversa porque le dice, yo sé que vos venís de una familia muy pobre, que tu mamá está desocupada, que tenés dos hermanos. Esta actividad a vos te vendría bien porque vas a poder tener unos mangos para poder ayudarla. Y Luciano enseguida le dice que no necesitaba ese favor, no necesitaba robar para ayudar a mi mamá. A la policía esto le sirve utilizar a los menores como mano de obra esclava para el delito. Así que se da en este orden. Él recibe la oferta, es parado sistemáticamente en la vía pública y el 21 de septiembre sufre la detención más grave dentro del destacamento de Loma del Mirador, donde nosotros podemos corroborar los golpes que sufre, porque esa misma noche Luciano es llevado al policlínico de San Justo, así que tuvo que soportar una serie de malos tratos y de amenazas que, bueno, precisamente después se cumplirían, porque en ese momento lo que a Luciano le dicen es que, bueno, tenía los días contados y que iba a terminar en un zanjón si se seguía haciendo el loco.
Luciano dijo que no. Creemos que esa oferta tiene relación con la persecución que sufrió Luciano después de esta oferta y, por supuesto, con la detención del 31 de enero que termina con la desaparición de Luciano. Me tomo dos pastillas, te cruzo y te robo. Los pibes son como el Paco. Es el escape. Porque la pena de muerte la tendrían que instrumentar los jueces, que son los mismos que ahora dejan a los delincuentes en libertad. Menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata, tiene que morir. Vamos a hablar del plan Buenos Aires Ciudad Segura, que suma unas 1.200 cámaras a las ya existentes en la ciudad de Buenos Aires. Aumentar la presencia policial en las calles de la ciudad. Mira el noticiero del 2, mira el noticiero del 13. Tiene un muerto y a la noche ya hay 20 muertos por delito. Y al lado de eso te arman un prototipo del pibe chorro. Entonces, cuando salís a la calle, si te cruzas con un chico con determinadas características, te cruzas de vereda. Hoy son los medios los que justifican los fines. Crean culpables, borran las causas, destruyen la capacidad de cuestionar nuestro dolor. Que se suban a la ola de un discurso mediocre como el de Susana Jiménez pidiendo pena de muerte. Cuando, por otro lado, como muy bien lo dijo Rosa, la mamá de Miguel Bru, la pena de muerte en muchos barrios ya está instalada para muchos jóvenes. Los dueños de la verdad son los dueños de la mentira. ¿Qué intereses persiguen los que dirigen la información que nos llega? ¿Por qué nos seguís escuchando? La revolución no será televisada. Si la represión no se ve, la represión no existe. Vamos a criminalizar la protesta social, pero eso no es protesta social. Si la represión no se ve, la represión no existe. Cuando el pueblo dice basta, se acaba la democracia. Basta. No podemos más estar en silencio. Tenemos que salir a la calle. Imágenes que golpean. Desde la oscuridad en que las han sumergido. No tenemos la vocación de reprimir y no vamos a reprimir. Necesitan controlarnos para explotarnos. ¡Sean capaces de matar a un pueblo! ¡Porque les están dando órdenes! El 10 de diciembre de 1983 no es el recupero de las instituciones democráticas gracias a la inclaudicable lucha del pueblo argentino, sino que es la expresión y el resultado y la concreción más directa y más tangible de la derrota que sufrimos en los 70, la derrota que sufrió el pueblo. La función de los gobiernos democráticos, de los gobiernos constitucionales post-dictadura, era garantizar el nunca más. El nunca más, ese, poner en riesgo el sistema. Algo tiene que cambiar. En lugar de tener un militar borracho, tener un señor abogado que sobre todas las cosas sumara la legitimidad y el consenso, que era lo que la dictadura ya no tenía. Nada cambia. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Y ahí estábamos, creyendo en la democracia. Pero en el barrio no había cambiado nada, seguían matando a los pibes. El 10 de mayo de 1987, Willy, el negro y Oscar estaban tomando una cerveza en una esquina del barrio de Budge. A plena luz del día llega un patrullero y con una balacera les arrebatan sus vidas. La gente no cree la versión oficial. En Budge se plantea el tema de no fue un enfrentamiento, fue una masacre. Le ponen las armas a los costados. A los muertos. Claro, a mis amigos. Entonces, ahí empiezan a sacar fotos y queda caratulado para la policía como que fue un enfrentamiento con ampones. Gatillo fácil hubo siempre, pero en Budge fue la primera vez que el barrio le puso un freno a la represión policial. ¿Qué es la democracia? Nosotros no entendemos lo que es. No sabemos qué defender. La vimos nombrar nada más. En
nos turnamos para hacer guardia, que no entren los asesinos otra vez, ¿no es cierto? Porque hay amenazas. Si vuelven, ya tenemos manera de organizarnos, de golpear las cacerolas, de anunciarnos y enseguida movilizar a todo el barrio, ¿no? Entonces a ellos les conviene que nosotros desaparezcamos. Cuando menos gente hay de nosotros, mejor para ellos. Nosotros sobramos, sabemos que estamos sobrando, porque la mayoría de la juventud no tiene trabajo, eso lo saben todos. El dejar libres a tantos asesinos que están comprobadamente que han hecho torturas, han violado, han robado, han destrozado en miles de hogares. La prueba es que hay 30.000 desaparecidos. Y no fueron porque sí desaparecidos, fueron porque luchaban por un país mejor, por un país más digno, porque todos los jóvenes tuvieran la posibilidad de realizarse como tales, de vivir como personas, en libertad, con dignidad. Los desaparecidos de ayer lucharon por un mundo en el que no hubiera sucedido la masacre de Budge. Aterrorizar a la población, Hitler sostenía que la desaparición era el método más efectivo. Desaparecerlos en la noche y la niebla evitaría disturbios en los entierros. Crean el decreto Noche y Niebla. La desaparición se decreta, se firma y se ejecuta. Durante la Guerra Fría, el Imperio tuvo que ir modificando sus métodos de combate. En Indochina se dieron procesos de liberación que hicieron temblar al poder. Se implementa la guerra psicológica utilizando la desaparición para romper el vínculo entre vivos y muertos. Los franceses crean la doctrina de la contrainsurgencia para eliminar la resistencia de Argelia. Se crea un enemigo que es interno, ya no está del otro lado de la frontera, sino adentro, y hay que aniquilarlo. Él estaba explicando a ustedes el uso de la guerra psicológica. En Panamá, desde 1946, funciona la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos instruye a los militares latinoamericanos para aprender cómo torturar y reprimir los focos de liberación. Ya en 1970, se pone en práctica lo aprendido a través de la AAA y se termina de aplicar durante la dictadura genocida. Siempre hubo resistencia. Siempre hubo sueños. Donde nosotros busquemos la libertad, ellos supondrán la noche y la niebla. La desaparición les garantizaba 4 generaciones de silencio. 4 generaciones de ¿Cuántas veces puede desaparecer una persona? Con Jorge nos conocimos, hicimos un trayecto común y paralelo sin conocernos. Porque compartimos uno de los lugares de cautiverio en distintas fechas, muy cerquita.
yo nos metimos en el tupper durante 20 años. Con la única diferencia de que Jorge hizo todo lo posible para no olvidar. Por eso escribía. Escribía ese diario increíble que lo terminaba y volvía a empezar de todos sus días de cautiverio. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto. Creo que se mostró a sus hijos lo que no le demostró nunca. Que su papá no era solamente el albañil que vivió de changa toda su vida. Que su papá era un militante. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Echecolás, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. A mí me tranquilizó que Echecolás no estuviera. Jorge quería que estuviera. Yo le tengo que gritar. Jorge quería verlo. ¿Qué sería desmantelar el aparato represivo? ¿Qué pasó con los militares cuando volvió la democracia? Las marcas que dejó la dictadura, si en lo social son muy fuertes, en lo particular son terribles. Alfonsín creó la CONADEP para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. A la CONADEP no tenía ni acceso a todo el mundo, ni la CONADEP tenía un respaldo judicial. Las pruebas que se juntaron no tenían valor judicial. Y después el número de casos se lo fue restringiendo hasta quedaron 70 casos. Cuestión de rutina, estamos averiguando quién sos. Si no tenés nada que ver, vas a volver a tu casa. Si no, te vamos a matar. Yo escuchaba por los medios o leía los testimonios en el juicio a las juntas. Y tenía terror, porque decía, ¿cómo pueden hablar?
Encima les están dando más datos, nos van a matar a todos. O sea, yo estaba muy sumida en el miedo. Para mí no significó la salida democrática. Frente a la farsa de la CONADEP, los ex detenidos se organizan y se dedican a recopilar testimonios y pruebas. Ningún otro organismo te podía contener. Porque vos no eras el familiar de nadie. Se instala la teoría de los dos demonios para justificar el genocidio. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. También demostramos que no estamos contra los militares. Somos una generación que no vivió la dictadura y poco recuerda el silencio cómplice de la nueva sociedad neoliberal. El capitalismo se profundizaba mientras se edificaba la impunidad. En los 90, entre leyes y alzamientos, Menem indultó a militares y civiles condenados. Los dólares compraban el inconsciente colectivo. Cuando es individualismo, vas a hacer lo cotidiano. Ya no necesitas tanto del miedo. Porque las reacciones de no meterse, a mí que me importa, pasan a ser lo normal. Es que esa sociedad que vivió los 60 y los principios de los 70 en este país, donde la participación era lo cotidiano, me salvo yo solo y no me importa ni nadie. En ese contexto no importaba quién se perdonaba. El tema fue quedando sumido en absoluto olvido. No era tema en los medios, no era tema de discusión en las cámaras, no. Gracias a la continuidad de la lucha, en 2003 se reabrieron las causas a los genocidas. Kirchner asume con el 20% de votos. Evidentemente necesitaba crear poder. Y ahí surge el discurso de los derechos humanos. Entonces, sí, reconocemos que se hizo bajo su gobierno. También reconocemos que no lo hizo graciosamente. Cuando aquellos represores de la dictadura dejaron de tener importancia para el poder, porque hoy no son esos viejos gerontes los que dirigen y tienen influencia sobre el aparato represivo, no son los que vemos en el puente Pueyrredón cuando hay un corte, no son los que vemos en los barrios corriendo a los pibes, no son los que vemos secuestrando militantes, no son los que vemos reprimiendo en las marchas. Cuando esos represores de la dictadura perdieron toda utilidad y se convirtieron en un lastre, les soltaron la mano, los dejaron caer y sin absolutamente ningún costo político lograron apropiarse y autodefinirse como los grandes defensores de los derechos humanos, que hoy son querellantes en las causas contra la dictadura. Digamos que la base de que podamos hablar de gatillo fácil está en la impunidad.
Y cuando vos hablas de los genocidas libres, la mayoría, la inmensa mayoría, jamás dejó de estar libre. Que no es lo mismo un Estado dictatorial que un Estado democrático, utilizan formas distintas, pero en definitiva por uno u otro camino no discuten si se reprime o no se reprime, sino cómo se reprime. ¿Quiénes tienen el poder para desaparecer personas en democracia? ¿Cómo direccionan ese poder? La represión se modifica según la organización del enemigo interno. Durante la dictadura, la resistencia prendió fuego al sistema y fue reprimida hasta extinguirla. En democracia, desaparecen al nuevo enemigo interno, quienes viven las consecuencias del sistema, los nadies. La represión debe mantener el control social. Tiene que prevenir que el enemigo interno se organice y encienda su fuego. A través de las contravenciones, le da la facultad de poner en orden la calle. Los códigos de falta fueron cambiando de nombre. Históricamente fueron códigos rurales, después edictos policiales, hoy contravenciones. Son faltas a la convivencia. Buscan extender el control social penalizando conductas que no son delito y que por lo tanto no deberían recibir pena. No son penas de actos, sino de actor. No te penalizan por lo que haces, sino por lo que sos. En las calles no solamente tienen las contravenciones, sino también las detenciones arbitrarias. Al ciudadano no le pedían permiso, no le preguntaban nombre, lo que hacían era ponerlo contra la pared, pegarle en las piernas, obligarlo a que mirara fijo contra la pared. Si se atrevía a mirar a alguno a la cara, le pegaban un cachetazo así nomás, sin preguntarle nada. Y se lo llevaban detenido por averiguación de antecedentes, a pesar de que a los menores de edad no se los puede llevar detenido por averiguación de antecedentes, porque no tienen antecedentes. La averiguación de antecedentes es la facultad que tiene la policía de detener a alguien porque sí. Básicamente es por portación de cara, básicamente es por ser pobre. Es una represión silenciada hacia afuera de esa clase que lo padece. El burgués no quiere, decimos por allí, enterarse de cómo se mantiene el orden que tanto le gusta y no quiere que la sangre derramada para garantizar ese orden le manche los zapatitos blancos de charol. Y por el otro lado, una represión absolutamente naturalizada hacia el interior de la clase que es reprimida, porque de eso se trata el control social precisamente, de que el pibe que es reiteradamente detenido en forma arbitraria, que sabe que durante esa detención le van a pegar, va a recibir además de un par de sopapos a lo mejor un par de descargas eléctricas, o le van a dar bolsita, o lo van a amenazar, o directamente lo van a violar, y lo toma esto como que así es la vida, porque esas cosas pasan en una comisaría. Bueno, ese es un pibe que cuando ve venir un policía, mira al suelo, no se atreve a mirar a la cara, y eso es lo que busca este tipo de represión preventiva. Luciano no es uno solo, Luciano no es un hecho aislado. Luciano entra dentro de una problemática, la problemática se llama gatillo fácil. ¿Qué es el gatillo fácil? Es el asesinato de una persona desarmada, con o sin antecedentes, por medio de las fuerzas de seguridad del Estado. Policía federal, provincial o gendarmería. Siempre justifican la muerte como si fuera un enfrentamiento.
Se plantan pruebas que vinculen a la víctima con algún delito. Porque una persona con un tiro en la nuca puede traer un problema para un policía, pero un delincuente con un tiro en la nuca es uno menos. Entonces, ¿qué es el gatillo fácil? Es una herramienta del aparato represivo que busca imponer en los barrios el temor y la obediencia por medio de casos ejemplares, para que sepan quién manda y qué pasa si se atreven a no ser el mulo de la cana. No son casos aislados, es sistemático. No es un policía, es toda la institución. Miguel Bru fue desaparecido en 1993 por la maldita policía. Miguel le dijo que no a la impunidad. Primero los denuncian como ocupas, después, cuando tienen la autorización, los denunciaban por ruidos molestos. Primero venía la policía y decía que tenían que dejar la casa. Los ponen a todos contra la pared, los apuntan con armas largas y dos de ellos ingresan a la casa. Había un amigo y le piden la orden de allanamiento y uno de los milicos, el Negro López, le pone la pistola, en el revólver en la cabeza y le dice que la única orden que traían era esa, y él hace la denuncia en la fiscalía. Y la carátula es: Miguel Bru denuncia contra la Comisaría Novena de La Plata. Y ahí empieza el hostigamiento, empiezan a seguirlo. Y realmente él decía: López pasa por mi casa, López me sigue, los milicos la novena. Y yo, ignorante total, le decía: dejen de joder con la batería, vamos a tener problemas. El último allanamiento fue el 24 de junio y el 17 de agosto a Miguel es el último día que se lo ve. Más te estoy diciendo que está la ropa y la bicicleta de Miguel en el río y Miguel no está. Y ahí es como que, ahí me doy cuenta de que algo estaba pasando. Y bueno, lo primero que pienso es ir a la policía, pero bien, o sea, para ir a pedir ayuda. A Miguel lo tenía en la oficina de servicio de calle. Bueno, se escucharon gritos, nosotros siempre de curioso veíamos a ver a quién traían. Y bueno, estábamos mirando por la ventanita de la celda y bueno, se veía que estaban torturando a un muchacho que resultó ser Miguel. Lo tenían esposado en una silla, ¿no? Con una bolsa de polietileno pegando en el estómago. Bueno. Y después los otros lo que escuchan, ¿no? Lo que escuchan de cómo... cómo lo habían golpeado y cómo le tiran agua para revivirlo. Lo querían revivir con agua. Y pasa el tiempo y te seguís preguntando lo mismo y no sé, las veces que me pregunté cada mañana por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te dicen por qué? Y me encontré con una mamá. Me dijo: hoy hace 16 años, 3 meses y 21 días que desapareció mi hija. Yo dije: no, yo, pero Miguel no. Miguel no va a pasar tanto tiempo. Yo dije: no, yo, pero Miguel no. Miguel no va a pasar tanto tiempo. Yo no me acuerdo, yo siempre me quiero recordar en qué momento empezamos a decir: Miguel está desaparecido. Yo decía: Miguel no está. No era como ahora. Yo hablo con cualquiera, por ahí no viene el hermano o el hijo o el novio. Está desaparecido. Ahí le digo: no digas así. No podemos decir enseguida que está desaparecido. Por ahí se fue, o sea, está en otro lado, pero no digamos desaparecido. Me duele tanto la palabra desaparecido que hasta me negué cuando se hablaba de López, que estaba desaparecido. Yo decía: no puede estar desaparecido, se debe de haber ido. O sea, negaba la figura esa de la desaparición, ¿no?
significa el no estar, el no saber si tuvo frío, si qué pensó, si se acordó de vos, si no se acordó, si sufrió, si no, no. No se los voy a perdonar nunca. Y es el mismo sentimiento que tienen las madres, por eso dicen ni olvido ni perdón, y es cierto. Ni olvido ni perdón. La justicia juega un rol muy, muy claro, que es el de ser garante de la impunidad, de la represión. Ellos dicen el derecho, dicen lo que es justo. Y lo que es justo es aquello que sirve para garantizar los intereses de la clase a la cual sirve. Al gatillo fácil lo que le sobreviene es el sobreseimiento fácil. Por eso decimos son crímenes de Estado, digamos. Detrás del hijo de puta que aprieta el gatillo, lo que hay es todo un Estado que va a intentar garantizar la impunidad de ese tipo. La justicia cubre a los policías una y otra vez con las mismas estrategias. La impunidad es hija del olvido. Y bueno, la prueba más contundente fue el libro de guardia, ¿no? Donde le habían dado ingreso y después borran el nombre para ocultar la prueba. A Luciano lo secuestraron. ¿Y por qué decimos que lo secuestraron? Porque no lo registraron en los libros de guardia. No sabemos por qué motivo la policía detuvo a Luciano ese día. Lo más grave de esto es que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Ricardo Casal, a cargo de su ministro de Justicia y Seguridad, cada uno de los policías que torturó y que desapareció a Luciano siguen trabajando en funciones. Tanto en el caso de Luciano como en el caso de Matías, digamos, siempre los investigados son la familia, los amigos. Ella lo único que hizo fue investigarnos a la familia, investigar a Atahualpa, si tenía novia, no tenía novia, si tenía pelea, no. En eso se nos fue muchísimos meses. Cuando fueron a hacer una rueda de reconocimiento, pusieron a los policías de espaldas. ¿Cómo alguien va a reconocer a los policías de espaldas uniformado? La realidad de mi familia y de otras familias que se han animado a denunciar la violencia institucional. Bueno, tenemos miedo, no somos amenazados, somos perseguidos. Ellos llamaron anoche a las 2:30 de la mañana y estaba una de las chicas en el baile y me dice: cuida a tu hija porque va a aparecer una zanja. Tenés una granada en tu casa. Dice, te quedan 4 minutos. Y dije, bueno, si me quedan 4 minutos, decime dónde está Miguel, pero por lo menos muero sabiendo. No encontramos ante ninguna oficina, ante ninguna secretaría gubernamental ningún tipo de contención ni de respuesta. Como que la policía era la policía, ¿no es cierto? Bueno, el mismo sentimiento tuve con la justicia, donde el juez era el juez y tenía que cumplir con sus obligaciones, ¿no es cierto? Después, bueno, vos caes de esa ignorancia y te golpeas muy fuerte. Luciano era un pibe pobre de un barrio humilde. Entonces, no se va a investigar más de lo necesario y no se va a investigar más si no hay una presión fuerte desde la sociedad, porque realmente quienes podemos impulsar que esto se siga investigando y que en definitiva
terminen presos los 8 policías que están involucrados en esta causa, vamos a ser nosotros. De ninguna manera decimos que Menem haya dicho, bueno, hoy le toca a Bulacio, mañana le toca a Sergio Durán, como tampoco Kirchner dijo, y hoy le toca a Fuente Alba, pero le tocó. Lo cierto es que quien apretó el gatillo en ese momento estaba ejerciendo y cumpliendo un rol cuya dirección es ese poder ejecutivo que en definitiva trata de mantenerse incólume como la cabeza que no quiere tener nada que ver con lo que hacen los dedos. Además de ser una estructura represiva, es una organización delictiva la policía. O sea, el negocio de la trata de personas lo maneja la policía. El negocio del narcotráfico lo maneja la policía. El negocio del robo de automotores lo maneja la policía. Yo creo que es imposible que alguien me tire un solo caso de secuestro donde no esté implicada la policía. No hay ninguno. Si uno genera inseguridad, tiene que haber un negocio de la inseguridad, además. O sea, en todo está también la rentabilidad económica, está la cuestión política y en todo se saca la rentabilidad económica. El enemigo interno de hoy lo es porque sus condiciones son las más urgentes a cambiar. Desde la doctrina de la contrainsurgencia a la actual ley antiterrorista, quien quiera cambiar el orden de las cosas es el enemigo interno del Estado. Y hoy tenemos que hablar de los jóvenes, que son la mala palabra del momento. El pibe chorro puntualmente acá en Capital y Gran Buenos Aires es el gran enemigo. Es la principal preocupación de la ciudadanía argentina según las encuestas, la inseguridad. La baja de imputabilidad está también vinculada a la criminalización de la pobreza y que en realidad el problema son los pobres. Y los pobres son un problema desde el momento en que nacen, si no son útiles y funcionales. Porque hay pobres que son necesarios para mantener el aparato productivo. Partiendo que lo más terrible es que uno se mueve en instituciones de encierro. Ya la villa es una institución de encierro. De ahí, la opción es pasar a la institución de encierro fábrica y si salís a robar, a la cárcel, otra institución de encierro. Bajar la imputabilidad no nos resuelve, a pesar de que yo personalmente creo que 2 años menos, es perfectamente posible en la legislación penal argentina y en cualquier otra del mundo, porque es la edad media de la inimputabilidad. Veamos, ¿qué resolvemos bajándole la edad? Si no tenemos todavía un sistema apto para alojar o contener o darle tratamiento penal a los que son a los imputables de 16 años, si vamos a 14, vamos a hacer estallar al sistema. ¿Cómo es el chiste del régimen actual? Esperan hasta los 18 para llevarte a juicio y te condenan como un mayor. Pero vos caíste menor. Quizá Jonathan lo que quiso reclamar es que los policías lo dejaran hinchar, que no lo persigan más. Quizá Luciano no quiso doblar el brazo para hacer lo que yo quería. Y esto le conviene a ellos particularmente. ¿Quién son ellos? Me preguntarás vos, ¿no? Y yo te digo, ¿quién son ellos? Son los uniformados, son los jueces, son los fiscales, son todos ellos. Solamente el pie de la villa que roba es alguien que comete un delito y merece la cárcel. Pero hay un montón de delitos en la sociedad que están naturalizados. El pibe chorro quiere plata para tener lo mismo que quiere en todos. Es claramente el resultado de esos valores que están impuestos en el aspecto existencial de la sociedad. Ser es tener. Mientras más tengas, mejor vas a ser. ¿Qué ética tiene uno como ciudadano para exigirle ética al pibe que roba? ¿Por qué la gendarmería tiene que estar controlando la vida de las personas pobres? Porque en clases medias, porque en clases altas hay delincuentes y vaya si los hay esos delincuentes. Y ninguno de esos delincuentes está preso, porque esos delincuentes tienen plata para ponerle a esos jueces y fiscales para que no le hagan ninguna causa y para que queden libres. Todos
se resuelve aumentando las penas, todo se resuelve bajando la imputabilidad, todo se resuelve con más policía en la calle. La guita que se debe gastar en cada operativo de gendarmería en la villa, ¿por qué no se usa esa guita en otra cosa? ¿Por qué no prueban que vivimos tantas cosas feas en nuestra vida y que encima nos mandan represión, que estallamos y querés salir a decirle a la sociedad de alguna manera, me dejaron tirado, no me dieron bola, me crié re solo y encima me mandan balas? Lo único que le han dejado a los adolescentes en un barrio humilde es la posibilidad de parar en una esquina. Con todo lo que implica parar en una esquina, ¿no? Juntarte con tus amigos es juntarte a quizás contar tus problemas, tus frustraciones, tus tristezas. No hay lugares donde puedan recrear o quizás poder descargar todo lo que, toda la violencia que traen de sus hogares. Y hoy encima también de esas esquinas se los quiere sacar. El tema es a dónde van a parar. Tienen el lugar a donde llevarlos, que es a las cárceles, donde terminan permaneciendo en definitiva todos los pobres de este país, o todo lo que esta sociedad considera que es descartable y está en desuso. Con el corazón intacto de urgencias, nuestros pibes caen impactados por balas policiales o por el filo devastador del Paco. No hay espacios de contención ni de rehabilitación. El Estado lleva las estadísticas de la masacre. Tranza con el narcotráfico y abandona a las madres que buscan ayuda al ver a sus hijos apagarse. Que tiene los medios y que puede, que escuchen a una madre cuando grita y pide que la ayude, que no hagan los oídos sordos y que digan, venga mañana, venga pasado, porque cada día corre riesgo la vida de tu hijo. Cada día son minutos menos que tiene de vida tu hijo. Kiki Lescano era un pibe de Villa Lugano de 17 años. Hijo y hermano, cariñoso y protector. Había retomado la escuela hacía poco, después de superar con mucho esfuerzo y el apoyo de su familia, problemas de adicción al Paco. Kiki se rescató y dijo que no a ser el mulo de la cana. Por eso se la juraron. Como ellos hablaban entre ellos, los chicos, decía, mira, yo voy a robar para este yuta. Está loco, no quiero. Más o menos eran como las 5 de la tarde. Y se pone ahí en el vidrio, se pone colonia, todo. Y digo, ¿dónde vamos? Y me sale una chica, más ya vengo. Le digo, pues yo otro pulovercito porque va a refrescar. Le dije, llévate. Y entonces lo miro y le digo, Jonathan, ¿qué más? Le digo, ¿sabes que te amo mucho y vos no estás solo, hijo, eh? Le dije, siempre voy a estar yo con vos. Ya sé, ma, me dice él, ¿no? Y yo no le di un abrazo, pero sí que se lo decía yo. Y salió. Salió para nunca más volver. Kiki sufrió reiteradas persecuciones y amenazas. El 8 de julio, varios policías lo molieron a golpes a él y a su amigo Ezequiel Blanco. Les pegaron un tiro en la cabeza y lo quisieron hacer pasar por un enfrentamiento. Ese día empezaba la incansable búsqueda. El fantasma de la desaparición se hace presente otra vez. ¿Sabes lo que tengo miedo yo? Dije, sinceramente le voy a decir que mi hijo no esté en el riachuelo, esté en un campo. Me dice, no estamos en el 70 y en el 80, señora. ¿Sabes lo que es hacer desaparecer un pibe? Pasaron las semanas, los meses. Otra madre cargando la foto de su hijo en el cuello. Preguntando, golpeando puertas, hospitales, juzgados, comisarías. ¿Dónde se busca una persona que no está? ¿Dónde se busca un hijo? Yo voy a llamar. Llamo, pido hablar con él. El que me tomó la denuncia, que era el prosecretario del FUE. Entonces me dice, pero ¿no la llamaron? No, no. ¿Qué pasó? Me dice, porque aparecieron los chicos. Y yo ahora le digo, así por teléfono, ¿eh? Uno está identificado y otro no. Me dice, Ezequiel Blanco está identificado. Y yo ahora le digo, ¡ay, están detenidos! Y él me dice, no, están fallecidos.
Cuando vamos a la morgue, mira el papelito, lo dice así fríamente. No, este ya fue enterrado. Cuando miramos así, Jonathan había sido enterrado una semana antes. El mismo juez que le dio la orden para ir a reconocer el cuerpo había dado la orden para que me lo entierren. Yo le dije, si fue así, ¿por qué me lo ocultaron? ¿Con qué derecho? ¿Por qué me lo enterraron? ¿Por qué no me avisaron? Cuando yo fui a parir a mi hijo, me preguntaron qué nombre le iba a poner. Y yo le dije, Jonathan Ezequiel Lescano. Y hoy por hoy mi hijo es el nene. ¿Se acuerda de Luciano Arruga? Y me dijo entre medio, así agachando la cabeza, me dijo, sí. Pero ahí me di cuenta que algo ocultaba. Yo supe ese mismo sábado que a mi hijo. No lo iba a ver más. Y papá, no, ándate allá. Y no, andate con la asistente social fulana. Y no, andate con derechos humanos. Y no, te boludía. Luciano, como el día de hoy, se lo trajo a la tierra. Una mezcla de cosas, ¿viste? Como que me cuesta, nunca voy a aceptar que mi hijo no está. De momento es como que yo lo espero y lo veo en cada pibito que pasa. No hacíamos duelo, porque supuestamente estábamos esperando que Miguel vuelva. Creo que el duelo lo hice después del juicio, cuando quedó demostrado que a Miguel lo habían matado, que le habían dado ingreso como detenido y después borrado el nombre para ocultar la prueba y de los testimonios de los testigos, ¿no? Yo no voy a aceptar que ha muerto de por mí. Si eso no va acompañado por los responsables, no podría aceptarla nunca. Mi vida sigue con el ritmo de luchar, de trabajar, de poder estar con mis nietos, mis hijos. Pero hay un vacío inmenso en mi vida. Es una mezcla de cosas porque hay días que siento que le puse todas las garras y que hice todo. Y hay días que me siento que no hice nada. Que no pude salvarlo a mi hijo de esto. Que no pude hacer nada. Siempre tuve corazonada, siempre tuve pálpito. ¿Por qué ese día no tuve pálpito? ¿Por qué no me di cuenta que me lo mataron? Yo también, Dios.
por ahí era otro parecido, porque todos se parecen ahora. Todos son morochos, de gorrita. Yo no estoy loca, porque yo muchas veces me bajé del colectivo siguiendo a un chico. Y lo corrí 3-4 cuadras y me... No estoy loca. Y le toqué la espalda y se dio vuelta y no era. Y entonces, digo, disculpa, no me decís la hora. Y yo digo, por ahí se confundieron. Por ahí mi hijo vuelve. Yo lo espero. Yo lo voy a esperar. Ellos no son cifras. Son piel. Son sangre. Son sueños. Ellos aman. Odian. Hacen el amor. Son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros amores. Las cifras destruyen la capacidad de sentir, de hacer carne la injusticia. Un muerto es una tristeza. Un millón de muertos es una información. Las cifras nos niegan su memoria para no traerlos más a la vida. Bueno, Miguel es... Bueno, era... Era el pibe que las vecinas llamaban para hacer algún mandado. Jugaba al tumbo. Llamaba a Boca. Y ese don para ser amigo. Es un laburante, lo puso toda su vida. Le decían el Stone. Nosotros sentábamos en el sillón a ver los Simpsons que te cansaba. Soñaba con un mundo distinto. Jorge hizo todo lo posible para no olvidar. Se embroncaba muchísimo cuando la policía lo paraba injustamente. No dejaron proyectarse, no dejaron vivir. Tal vez calaba las cosas y que ahora vos tomás conciencia y decís cuánto son, cuánto Jonathan, cuánto Ezequiel, cuánto Luciana, cuánta gente que la hacen desaparecer como si nada y dice, ay, estamos en democracia. Yo sentí un gran dolor y ya te digo, a través de ese gran dolor sentí que no estaba sola, lamentablemente. Pero no estaba sola, que había lugares donde podía ir y había gente con quien podía hablar, que entendía de lo que le estaba hablando. No me sonaba hueco, ¿me entendés?, cuando lloraba con una persona, sino que sentía realmente que mi dolor traspasaba el dolor de ella y los dos dolores se hacían una potencia en cada marcha, en cada lugar. Ellos no son cifras, pero tampoco son casos aislados. Desde 1996, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional lleva adelante el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Desde 1983 hasta la actualidad, son más de 4.000 los muertos por gatillo fácil o por tortura en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los desaparecidos en democracia, sin contar a las mujeres víctimas de las redes de trata. La edad promedio es de 15 a 25 años. Somos una generación que no vivió la dictadura, pero crecimos con un aprecio impuesto a la democracia y el miedo a que vuelvan. Señores jueces, nunca más. Nunca más. El Estado tardó 33 años en reconocer que lo sucedido en este país fue un genocidio. Pero hoy, ¿qué nombre le corresponden a los crímenes cometidos por el aparato represivo en democracia? ¿Por qué creemos que la democracia nos garantiza nuestros derechos humanos? A fin de cuentas,
lo único que garantiza la democracia es el derecho a la propiedad privada. Un derecho que se defiende con rejas, pero también con balas. Pero también con balas. Todo gira en círculo. Los desaparecidos de ayer son los excluidos de hoy. Pero a los excluidos de hoy los desaparecen como ayer. La villa es parte de un conjunto de problemáticas. La de mi hermano es la de la violencia institucional, está desaparecido. Pero la villa tiene muchísimas problemáticas. La del Paco, la de la vivienda que no es digna, la falta de salud, la falta de educación. La villa es el problema. La villa. Y nosotros hemos aguantado, soportado y naturalizado que mucha gente viva así. Y aparte, lo que es más grave, nos han hecho creer que está bien ver un gendarme o ver un policía controlando los barrios humildes, con una Itaca en sus brazos. Quedarse sin aire. Quedarse sin aire. Quedar inconsciente de dolor. ¿Por qué dejamos de estremecernos con la palabra tortura? ¿Qué me hace sentir que no me va a pasar? Ella podría ser yo. Yo podría ser él. Ella podría ser yo. Yo podría ser yo él. Yo podría ser él. Todo vemos la realidad. Lo que pasa es que no lo sabemos decir nomás. O no nos animamos a decir. Ahora lo vamos a empezar a decir entre todos. Por todos los pibes, por todas las señoras que están allá con los carteles, que andan por todos lados, que andan con las pancartas, por todos lados haciendo las marchas, y ninguno de los policías, nadie se hace cargo. Ni fiscalía, ni gendarmería, ni nadie. Nadie, nosotros solos nomás andamos buscando por todos lados a los pibes. La policía está muy brava en los barrios. Pero cuando digo brava, es brava. Todos los días en nuestro barrio nos enteramos cómo torturan a un pibe. Y eso pasa ahora, loco. En este momento están torturando a un pibe, una piba en un barrio. Y esto no lo podemos seguir tolerando. No se dejen llenar la cabeza. No se dejen comprar por el gobierno. Mantengamos tu unidad para poder parar este genocidio. Porque solo no lo vamos a lograr. Por eso nosotros vamos a la lucha por justicia en los términos de los tribunales burgueses, que nosotros sabemos que son tribunales burgueses. O sea, por eso estamos horas en escritos, en juicios, esto, lo otro, y en que va un cana condenado, y sabemos que con eso no resolvemos nada. En ese camino el familiar puede visualizar que su problema no es individual, que el problema es social, que el problema es colectivo. Yo hace 23 años que estoy luchando por mi hijo, la muerte de mi hijo. No tuve juicio. No tuve porque también me rompieron la causa como le rompieron al compañero. Así que yo lo único que les quiero decir es que yo los voy a acompañar mientras yo pueda con todos mis compañeros. Me empiezo a mover de tal manera porque yo no sabía qué hacer porque una sí está... aprende a ser mamá y a criarlos y a todo lo demás, pero jamás te imaginas una cosa así. Entonces, yo sola evidentemente no podía hacer nada. Lo único que me quedaba era juntarme con otras mamás, ir a otros lugares. Llevaba una foto colgada. Y esa mezcla de llanto, de dolor, de bronca, de desesperación. Pero a la misma vez, esa fe inamovible. Porque ella, al igual que yo, tenía esa fe que iba a encontrar a su Jonathan. Ella escucha mi relato y se acerca a Mónica y me da un abrazo. Y hasta el día de hoy tenemos ese abrazo. Y se sentía identificada, me decía. Ay, mi negro, ya va a aparecer. Así la conocí en el dolor. Y hoy por hoy sé lo que siento. Sé lo que es. Porque más de una vez nos han preguntado cómo hacemos para andar. Uno respira profundo y piensa el amor que le tuvo a un hijo. Y que ese amor
una lo continúa. Hay papás que dicen, y bueno, ya a mi hijo le pasó. Ya está. Pero que piensen que hay otros chicos. Que se informen. Que no se dejen asustar. Y que luchen. Que luchen por su derecho, por los principios, y que nadie tiene el poder, por menos ni forma así que tenga, de sacarte y arrebatarte la vida de tu hijo. Las marchas son para mantener en la memoria, pero son también para encontrar un hombro nuevo para poder apoyar la cabeza de una madre que ya no da más. Porque a veces entre nosotras nos seguimos apoyando, pero todas venimos con los hombros ya muy abajo, y entonces es bueno encontrar en las marchas gente joven y gente que se acerca para decir, acá está mi hombro, camina conmigo, yo te ayudo, yo te acompaño. Estoy acá, por ahí no te dice nada, estoy acá en tu marcha, en la marcha, que es mi marcha. Y los familiares y todas las personas que estamos sufriendo el desplazamiento constante, lo que necesitamos es esto. A veces un abrazo, a veces una expresión de cariño, a veces simplemente estar. Es tan sencillo a veces. Conocer que las causas estas existen es empezar también a entender que suceden. Y, ¿por qué no?, a pedir otras medidas en vez de las que escuchamos todos los días. La sociedad tiene que modificar su modo de vida, y entonces ahí cada uno tendría que plantearse, cada ciudadano, su vida. ¿Y quién va a querer hacer eso? ¿Quién va a querer hacer eso? Yo digo que toda esta gente que transita por acá ni sabe lo que hace la policía. No es ignorante. Lamentablemente no les ha tocado lo que a nosotros nos pasó. Por eso la indiferencia. No se paran ni siquiera para escuchar el dolor que los padres tienen. Yo tengo 7 años y medio de lucha en esto. Y el dolor se hizo más fuerte todavía. Pero voy a seguir luchando por la aparición con vida de Raúl. Necesitamos inundar los barrios de cultura, de arte. Tenemos que hacer llegar eso que no hacen llegar nuestros políticos a los barrios. Y los que podemos, porque pudimos y porque podemos comer todos los días, porque accedimos a una educación, tenemos que hacernos cargo de eso. Hacernos cargo de que hay gente que no accede a estos beneficios y comprometerse. Que hoy Angélica sea amiga de Mónica es lo que ellos no quieren, lo que ellos no van a poder soportar nunca, que dos mamás se unan. Pero esto también es una casa cultural, también es la casa cultural que se hable con Luciano Arruga. Y en cada lugar donde ellos generen muerte, nosotros vamos a dar vida y la vamos a multiplicar en millones. Debe ser un espacio de participación, de integración para esos jóvenes, y debe ser un espacio por sobre todas las cosas de amor, porque lo que hace falta en un barrio humilde es amor. Afortunadamente, y la parte positiva de esto es que gracias a la organización y la lucha, al acompañamiento de mucha gente solidaria, de muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, hemos logrado cerrar la comisaría, hemos logrado cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Que se fueron acercando, la mayoría de ellos jamás vienen a la misión. Lo conocen por foto, igual que ustedes. Yo siempre digo, ya Luciano ya no es el hermano de Vanessa, es el hermano de gente. Lo cerramos, lo vamos a transformar en un espacio de memoria. Va a participar de ese espacio un grupo de familiares que van a poner el lomo de una forma independiente de todo gobierno de turno. ¡No!
No existe negociar con el gobierno de turno dentro de este sistema capitalista que excluye, que discrimina, que criminaliza y que mata. Somos una generación que vive en una democracia que naturaliza la desigualdad y esconde la tortura. Nos animamos a algo diferente. En vez de cómplices, somos conscientes. Nos reapropiamos de lo sensible y buscamos autodeterminar nuestras existencias. Organizarse quiere decir tornar real la situación. Hacerse cargo de lo que nos duele, de lo que nos indigna. Dejar de naturalizarlo y crear nuevas formas colectivas en las que todas podamos explorar nuestras potencias individuales. Peores cosas que nos puede pasar es que nos roben la alegría. Y una de las mejores cosas que nos puede pasar es recuperar la vida. Estas luchas son porque amamos la vida, pero sobre todo porque amamos la libertad. Una vida sin libertad no es vida. Así es que, compañeros, cada una de nuestras historias es triste, pero lo que nos queda por delante es la alegría de la lucha, que nos va a dar una vida libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para quien se produzca ese hecho como que luchaban antes y por lo que luchamos todos ahora. Queremos ese hecho de la justicia social, que no es una utopía. Es una realidad que se puede dar y que tenemos que conseguirla. Luchamos por eso, ojalá que se pueda revertir esta situación y que en algún momento todos tengamos que participar de una sociedad realmente justa y donde realmente podamos decir nunca más. Pero un nunca más verdadero, no un nunca más donde por el costado seguimos viendo pibes asesinados por la policía y pibes desaparecidos por la policía. Un nunca más verdadero. Y donde los grandes lemas, como por ejemplo, ¿dónde está Luciano? ¿Dónde está Julio López? Dejen de ser lemas y preguntas. Y que encontremos a Julio López y que encontremos a Luciano Arruga. Porque sin ellos no hay memoria, no hay verdad y no hay justicia. Todos y cada uno de nosotros puede hacer algo y debe hacer algo. O este es el presente y el futuro que quieren vivir. Convivir con la desaparición, naturalizar la desaparición. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique, que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música, porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. ¡Vamos, loco! ¡Que no nos mate más a ninguno! ¡Vamos! Nunca diga, 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 nunca. Nunca diga, 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 nunca. Nunca diga, nunca diga, nunca diga.
mataron otra vez. Vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver. Ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Salió de mi casa para ir a jugar a la pelota y no volvió más. Eran culpables, borran las causas, peligro entra en cada casa. Impunidad es la que manda y el que dice que no lo paga con su esperanza. Ya no les creemos, la pena se transforma en fuego. No estime de menos, mi miedo puede darte miedo. Animamos algo diferente, en vez de cómplices somos conscientes. Y como mujeres y diré quién eres, si lo nombramos no desaparecen. Vencemos el sistema que impone naturalizar la muerte, de lo de ahora y lo de antes, de lo desaparecido de siempre. No se muere quien se va, sino quien se olvida. Pongamos en riesgo el sistema buscando justicia. ¿Cómo entender este crimen? ¿Cómo hacer para que rimen? Noche con hambre y con frío, y encima que no nos lastimen. Nunca dejar de luchar, nunca van a tener paz. Nunca vamos a aceptar la desigualdad. Nunca vamos a aceptar que no desaparezca. Cuando se ensancha la movilización y el reclamo, la impunidad se achica. En la murga vive la escuela de los nativos de esta tierra, la de los desaparecidos, los exiliados, los siempre explotados, nuestros viejos llevados al hambre, los desocupados. Nunca digas, 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 nunca. Nunca digas, 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 nunca. Nunca digas, 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 nunca. Nunca digas, 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 nunca. Nunca digas, 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 nunca. Nunca digas, 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 nunca. Nunca digas, 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 nunca. Nunca digas, 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 nunca. Entonces, yo hoy por hoy denuncio al gobierno nacional y al gobierno provincial como los principales asesinos de Brian y de todos los chicos que mueren víctimas del gatillo fácil. Porque se llenan la boca hablando de democracia cuando los pibes son asesinados y desaparecidos todo el tiempo y todos los días.